Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing today? Fine, thank you. And you? Pretty good. Happy because it's Friday. I have my day off tomorrow and Sunday. What about you? Okay, is happy for weekend? Happy for the weekend. Excellent. Happy for the week. It's very long this week. Ah, you have a long weekend. Do you have any plans? Yes, maybe go to the beach. Oh, that's good. That's a good idea. And the rest of you, do you have plans for the weekend? Yes, no? Okay, and tell me, how are you doing with the platform? You're having some problems with the platform, right? Vi que algunos habían chequeado algunos ejercicios con la plataforma. Habían unos problemitas por ahí. Pero antes que nada, felicitarlos, ¿verdad? Porque ya están trabajando los ejercicios de la plataforma. Eso es súper importante, que trabajen los knowledge check. Y cualquier cosa, pues escriban para poder ayudarles. No sé si algunos pude ayudarles por teléfono, pero no sé si hay alguien que quiera ayuda con algún ejercicio que no haya reportado, que no haya podido hacer. ¿No? Yo envié una captura al grupo de WhatsApp. ¿Ah, sí? Ah, ok. ¿Y si le ayudaron o no? No me funcionó. ¿El ejercicio? Uh-huh. Siempre me lo tira como que está malo. Hay que reorganizarlas. Lo vamos a hacer ahora en clase. ¿Ese ejercicio le dio problema a algunas personas? Porque hay una cosa bien peculiar sobre la plataforma. Algunos sí tenían las respuestas correctas, pero como ya habían estado mucho tiempo dentro de la plataforma, al parecer la plataforma se duerme, se desconfigura y hay que refrescar. Entonces, yo le doy a cada rato, cada vez que lo cambio, le doy refresh, pero siempre. Uh-huh. Vamos a cambiar un poco el orden. Creo que hay algunas palabras que hay que cambiarlas de lugar, porque acabo de ver esa captura. Ahorita la estoy viendo. Se me fue el internet un ratito y se me quedaron trabados un montón de mensajes porque llovió un mini rato solo para quedar haciendo calor y para molestar la señal. Pero sí, lo vamos a ver ahora en clase ese ejercicio porque sí a muchos les dio problema y ese es el tema de ahora. Hemos estado viendo cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en presente simple y a usar los auxiliares. Ahora vamos a terminar la sección 1 de la plataforma y vamos a terminar con esa parte de las preguntas. Ya vimos cómo hacer oraciones, ya vimos las reglas de spelling, ahora vamos a ver las preguntas. Y como les decía, ¿verdad? Hoy terminamos la sección 1 y pues si desean tener la presentación de las tres clases de toda la sección 1, me mandan un mensaje a mi WhatsApp, no al grupo, sino que a mi WhatsApp. Siempre mi número aparece ahí, pero envíenlo a mí, no al grupo, porque la presentación la mando individual. Por el hecho de que no puedo mandar esas cosas en el grupo, porque puedo tener algún problema. ¿Cómo aparece usted en el grupo? Como Flor Guerrero. Ajá. Ahí, entre los números de teléfono, el que dice Flor Guerrero es el mío. Ok, me dicen y así, porque a veces se presentan malos entendidos que dicen de que sí es trabajo extra, no es trabajo adicional. Solo es lo que yo ocupé en la clase, siempre referente a los temas y es por si usted lo quiere tener, pues yo se los mando. Pero no es trabajo adicional. Solo just to make clear that point. Ok, what's for today? Let's continue here. I'm going to share my screen with you. I don't know if you are able to see it.
Yes, you can see it. Okay. Well, yesterday we finished with a couple of things. For today, we're going to continue with this part of the platform in which we're going to listen to this conversation in this part. We're going to listen. And after we listen, we're going to practice it. And also then we're going to practice questions in simple present. Okay, let's see. Going to share the audio. No, it's 2.9. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb.
He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, so as you could see, we're going to discuss about how to make questions in simple present. And I don't know if you have any question about the video. No sé si ya lo habían visto antes de la clase, si lo les quedó claro o hay preguntas acerca de eso. No, teacher. No. Okay. No question. Okay, so we're going to start by practicing this conversation. This is basically the same as in the platform. So, we're going to practice this conversation first, just to practice pronunciation, and then we'll go over the exercise. So, you can repeat at home. Let's go to the park on Sunday. Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Okay, but let's go in the afternoon. What time do you get up on Sunday? What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Really? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Then let's meet at 1 o'clock. Cool. Do you have any question about vocabulary? No, teacher. No, no questions. Okay, being said that, the vocabulary is clear, so we're going to get in groups in order to practice the conversation. So remember, click join or unirse and you will get in group. But before you get in groups, let's take a picture of the conversation or a screenshot. I'm going to move this so you can take a picture. Ay, los voy a mover para arriba para que les quede completo. Okay, so you can take the picture. Yes, teacher. Okay, now that you have the conversation ready, I'm going to create the groups so you can practice with your classmates. Let me
go ahead with this. Okay. There you are. Remember to click join or unirse and you will get in groups. Okay, perfect. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's that early? On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They breakfast all day. Okay. Very nice. You did a very nice job. Lo hicieron super bien. No les encontré ninguna cosita que corregir en pronunciación. Gracias, teacher. Si continúan practicando, van a poder hacerlo un poco más fluido. Es lo único que falta, un poco más de práctica, but you are doing an excellent job. Thank you. Oh, vaya, ahora, si gusta, cambiamos de papeles. Sí. Comience usted. Bueno, veo que ahí Bruno Gutiérrez. Yeah, you can practice with Bruno. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. This is a breakfast day. Breakfast all day. Breakfast all day, okay. All day. Entonces, Diana, si quieres, Diana, hacemos el mismo diálogo. Y yo soy ahora Amy. Me parece, está. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday, get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant, 1 o'clock. Serve breakfast all day. Mm-hmm. Okay, you're doing an excellent job. I don't. No encontré ninguna falla. So I just did more practice. No, solo es repítanlo hasta que suene fluido, como si es así una conversación natural, right? That's gonna be excellent. Okay. Entonces, continuemos. Si quieren ahora, Diana y Lizette, hagan el mismo diálogo. Ok, me parece. Okay. ¿Quiere ser Jack o Amy, Lizette? Vayan cambiando a Amy, que Amy tiene la que tiene más conversación. Forever, cualquiera. Ajá. Ok, yo había hecho ya, ¿verdad? Breakfast all day. Vaya. Y ahora empiezo yo. Sí, ajá, para el barrio. Vaya. Let's go to the park on Sunday. Okay. Sí. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant
and 1 o'clock. They serve breakfast in day. Ahora empezaría yo. Okay. Sí. Sí. Yes. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. What day do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Ahora empiezo yo. Sí. Let's go to the park. To the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. ¿Alguien que quiera traducir? ¿Alguien que quiera traducir? ¿Traducir? No. ¿No se traduce? I think it's not like, no es recomendable, pero si quieren lo pueden hacer. Lo que pasa es que se acostumbran, entonces por ejemplo, hay cosas que ustedes ya entienden sin que les estemos traduciendo, ¿verdad? Pero a veces uno se acostumbra, como a mí me pasaba bastante cuando estaba estudiando, que me atenía a que tenía una compañera que entendía la primera. Entonces, ¿qué dijo vos? Entonces yo ya no prestaba atención porque estaba atenida que ya me iban a traducir. Lo triste fue cuando esta compañera cambió de grupo. Me tocó acostumbrarme a que no me tradujeran, pero si uno se acostumbra ya pierde como la concentración, porque como estoy esperando que alguien lo diga en español, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que así aprende. Entonces, si siente usted que le funciona, hágalo, es okay. No, solo preguntaba por si. Ajá, porque, si hay alguna palabra. Ah. Por vocabulario. Ok, veamos si hay alguna palabra que quieran ahí, traducción. Por ejemplo, ten, ¿cómo se pronuncia? Sí, ten. Ten, yes, ten, el número ten. Ten. Uh-huh. No, cuando dice, do you eat breakfast ten? Ah, ese es den, como den, D-E-N, den, den. Ajá, porque si no suena como el número, si pronunciamos como T, suena como el número. Entonces, esa se pronuncia como una D, como D de dedo. Then. Then. Do you eat breakfast then? Sí. Uh-huh. Y then quiere decir entonces. Entonces, exactamente, sí. Ok. Uh-huh. Quiero ver otra. Donde dice, I sleep late. Sería como decir yo duermo hasta tarde. No, pero ¿se pronuncia late? Late, ajá, late. Okay, tenía mis dudas. Okay, cool, excellent. So I'm going to, voy a visitar otro grupo, and then we're going to finish. Okay. Breakfast all day. Vaya, hoy Gerardo y Alex. Va. Empiezo yo, Gerardo. Cualquiera. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends.
what time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, thanks. Early on Sundays, I ya faltan poquitos que regresen, so we can continue. Okay, I see that you are very good with pronunciation. Hicieron un excelente trabajo con la pronunciación. So no hubo nada que corregir en los grupos que visité. Creo que solo me faltó uno y por cuestión de tiempo ya no lo pude visitar. Pero los que vi lo hicieron muy bien. Lo único que les recomendé a algunos fue que continuaran practicando para que suene como más fluido, más normal, como más natural. Y de ahí todo excelente. So keep on going like that. Sigan así, lo están haciendo excelente. All right, so the topic is basically questions, okay, in simple present questions. En todos los tiempos existen dos tipos de pregunta. En todos los tiempos que ustedes vean, en pasado, en presente, en futuro, en todos los tiempos gramaticales hay dos tipos de pregunta. ¿Cuáles son esas? Yes or not, WH. Excellent. Son las yes or no y la WH question. ¿Cuál es la diferencia? Cerradas y abiertas. Exacto. Cerradas y abiertas. Las cerradas son las que le decimos yes or no. ¿Por qué son cerradas? Se pueden responder con un sí o con un no. Y las otras les dicen abiertas. Open-ended question, que son las que empiezan con una WH word. Estas no se pueden responder con sí o con no, sino que hay que dar información. Por eso se llaman open-ended questions. As you can see here, do you get up early? Si le preguntan, ¿te levantas temprano? You can say yes or you can say no. En este caso, en el ejemplo tenemos no, I get up late. Esta es una open-ended question o WH question, de cualquiera de las dos formas. What time do you get up? Aquí no puedo responder yes, no puedo responder no. Tengo que proporcionar la información que me están pidiendo, detalles. ¿A qué horas te levantas? Ah, a las 10. ¿A qué horas a qué hora cena él? Ah, a tal hora. ¿Cuándo toman ellos el Subway? A tal hora. ¿Okay? So, esa es la diferencia y eso lo va a ver en todos los tiempos gramaticales. Dependiendo del tiempo, van a ir cambiando los auxiliares o va a cambiar el verbo, dependiendo del tiempo gramatical que se esté estudiando. Vamos a ver, las yes no questions, como decía en el video, esta es la estructura, ¿verdad? Primero van a escribir el auxiliar do o does para una yes no question. ¿Cuándo voy a escribir do? Cuando el sujeto sea I, you, we o they. Aquí se los puse entre paréntesis. Do y luego el sujeto. El sujeto tendría que ser cualquiera de estos. Luego el verbo y el complemento y al final question mark. Y aquí tenemos un ejemplo para que ustedes vean cómo se va siguiendo la estructura. Do, el sujeto es you, you and your brother. Este sería el sujeto, tú y tu hermano. Luego el verbo, work, y el complemento, in the same place. Do you and your brother work in the same place? Yes, we do. Right? O, no, we don't. Esa es una yes, no question. Ahora, si el sujeto es he, she, it, lo que llamamos tercera persona singular, el auxiliar que vamos a usar va a ser does.
does, luego el sujeto, que sea tercera persona singular, luego el verbo. Aquí no vamos a hacer los cambios de S y ES, lo que vimos ayer, no. Eso solo se hace en oraciones afirmativas, tercera persona singular. En preguntas y en oraciones negativas, no vamos a cambiar el verbo, no le vamos a poner S ni nada de eso. Solamente en oración afirmativa, como lo vimos ayer, en tercera persona singular. Ahora, volviendo a la estructura esta, les decía que el verbo va a ir en forma simple, aunque esté hablando de tercera persona. ¿Por qué? Porque estoy auxiliándome del verbo auxiliar para tercera persona. Entonces ya no cambio el verbo. Luego el complemento y el signo de pregunta. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo va. Das, auxiliar, sujeto, Carlos, lo que es una tercera persona singular, ¿verdad? Luego el verbo, take. Luego el complemento, the bus to work. Y la question mark. Ahora se responde, does Carlos take the bus to work? Estoy preguntando, ¿Carlos toma el bus para ir al trabajo? Puedo contestar yes o no. Y siempre se va usando el auxiliar. Yes, he does, or no, he doesn't. Right? Questions so far? ¿Tienen preguntas? No, no por no el momento. Questions, ok. So we can continue. One question, teacher. Sí. En la oración que acaba de armar, la última. Does Carlos take the bus to work? To work, perdón. Si nosotros le ponemos, si solo decimos, Carlos take the bus to work, ¿estaría malo? Entonces es una oración. Si me dice Carlos take the bus to work, está haciendo una oración afirmativa. Me está diciendo, Carlos toma el bus para trabajar. Sí, no podría armar como una pregunta. Que tiene que llevar el das. Tiene que llevar el das o el do. Uh-huh. Ah, ok. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo no solo más. Un detalle. ¿Sí? Quiero ver en la imagen anterior, antes de mostrar esta, Tuesday and Tuesday estaban, que empezaban en mayúscula. No sé si es un detalle así. ¿Cuál? ¿En esta? No, la anterior. ¿Esta? Sí, donde dice Wednesday take the subway. Y Tuesday, no sé por qué Tuesday sigue con mayúscula, and Tuesday. No sé si es que error mínimo o así es. Son así los días, como son los días de la semana, son nombres propios. Uh-huh. Oh, ya. Yeah. Yeah. Okay. Ahora, la WH Information Questions, la estructura es esta. Tienen que iniciar con una WH Word. ¿Se acuerdan cuáles son las WH Words? What? What, where, when, why, what time, who. Excellent. Dependiendo de qué queramos preguntar, si es qué, usamos what. Si es cuándo, when. Si quiero preguntar quién, who. Ok, ¿por qué? Why. ¿Cómo? Why. Why es por qué. ¿Cómo? ¿Cómo? How. Ajá, how. ¿Quién? ¿Cómo? Who. Uh-huh. Who. Yes. Ok, entonces empezamos con una WH word. Luego el auxiliar do o does. ¿Cuándo voy a usar do? Cuando el sujeto es I, you, we, they. Does, cuando el sujeto es he, she, it, tercera persona singular. Luego, pues, el sujeto, luego el verbo, sin cambiarle nada, y el complemento y finalmente la question mark. Aquí ven la estructura. What, WH word, do, auxiliary, subject, you, verb, do, complement on Sundays. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? What do you do on Sundays? I go to the church on Sundays. Another example, when
is the WH word. Auxiliary, does. Subject, your mother. Verb, go. For groceries, the complement. And finally, the question mark. Y luego contestamos, ah, she goes for groceries on Saturdays. Those are the examples that I have for you to explain this topic. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O vamos claro? Yes, teacher, what is the groceries? Groceries son los abarrotes, las cositas para la casa, en general, abarrotes, enlatados, frijoles, granos. ¿Se puede decir como en vez de decir go to the market? Puede decir, when does your mother go to the market? También, ¿cuándo va tu mamá al supermercado o al mercado? Es similar. Sí, es similar. Ok. A decir, okay. ¿Cuándo va por los abarrotes, por las cosas de casa? That's similar. Ok, thank you. Any other question? No more questions? No, teacher. Thank you. Okay, so we can complete this exercise. We're going to complete the questions with do or with does. Vamos a completar estas questions con do o con does. Por ejemplo, la uno. You get up early on weekdays. So it's do. What time you go home on Fridays? ¿Qué falta? Do or does? Do. Do. So number one, do. Number two, do. Continue with number 3 to 11 in your notebook. Solo escriban la respuesta. No es necesario que hagan todo el ejercicio. Si quieren, tómenle una fotito. Igual, si quieren que les mande el PowerPoint, ahora vamos a terminar este PowerPoint, se los puedo mandar. Solo me escriben a mi WhatsApp y yo se los mando. So, por ahorita, solo el número 1, do. Number 2, do. Number 3, and you write the answer. Okay, finished? Finished. Okay, yes. Let us check your answers. In number 3, what is the answer? Do or does? Does. Does. Yes, does. Your father work on weekends? Number 4? Does. 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 Excellent. Number 5? Do. 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 Excellent. Number 6? Do. Do. Excellent. Number 7?
Do. 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 Mm-hmm. Number eight. I get it. Do. 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 Excellent. Number nine. Do. 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 Perfect. Number 10. Das. Das. Excellent. And number 11. Das. 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 Perfect. Okay. Todos tenían las respuestas buenas, o hay alguien que se equivocó en algo y quiere saber por qué. Yo, todas tenían duda. Oh, okay, all good. 10. Excellent. Okay. Si no hay preguntas, si tenían todas buenas, entonces congratulations. And well, we can practice this time expressions just to remind, right? Time expressions that we can use. Podemos usar estas time expressions because we are talking about routines. El simple present lo usamos para hablar acerca de rutinas, de cosas que hacemos en nuestro día a día. Y para eso nos pueden servir estas time expressions. Let's repeat. Early. Early. Late. Late. Every day. Every day. Every day. At nine. At noon. At noon. At midnight. At midnight. At night. At night. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. On Sundays. On Sundays. On weekdays. On weekdays. On weekends. On weekends. Weekends. Okay, now can you repeat this one? Early. 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 Late. 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 Okay, perfect. It's important hacer el corte y pronunciar la T. Late. Late. Porque hay un verbo que se pronuncia ley y se escribe así como las papitas esas, ¿verdad? Ley. Ese verbo significa yacer. Entonces, that is, so if you say ley, es yacer. So, say late. Late. That's important. Another thing that is important, otra cosa que es importante acá es que cuando practicamos estas time expressions, hay que usarlas con la preposición que aparece acá. Cuando vamos a decir una hora, a qué horas me acuesto, a qué horas es la clase, a qué hora sale el bus, usamos la preposición at y luego mencionamos la hora. Cuando vamos a decir a mediodía, a medianoche, también usamos la preposición at. No es correcto decir, por ejemplo, in the night. Tenemos que decir at night. Okay. Si usted dice in the night, of course, se le va a entender, se entiende, pero no es correcto. So, hay que acostumbrarnos a usarlas así, at night. Ahora, con estas otras tres partes, usamos in the morning, in the afternoon, in the evening. Cuando vamos a mencionar días de semana o cuestiones como estas, usamos on Sundays, on weekdays, on weekend. Okay, what is next? Lo que vamos a hacer es usar estas preguntas y estas expresiones de tiempo para que con la práctica se nos vaya quedando cómo es que vamos a hacer esto. Podemos decir, do you get up early on weekdays? Vamos a ver, si usted me pregunta a mí, do you get up early on weekdays? Okay, yes, I can say, yes, I get up at 6 a.m. Sí, me levanto a las 6, yes, I get up at 6 a.m. Okay. Now, what time do you go home on Fridays? Let's see, Estela, what time do you go home on Fridays? Uy, teacher. Sorry. ¿A qué hora se va a la casa los viernes, como ahora? Contesta igual, I go home, I go home. I go Yo voy home. A casa, y luego, ¿a qué hora? I go home. At 5.
At, y luego dice a qué horas. ¿A qué hora se va para la casa? At five. At five. Okay, so you say I go home at five. Y puede decir on Fridays. Ajá, entonces estamos practicando at y on. I go home at five on Fridays. Así estamos. Vamos a preguntar y a responder. Ok, aquí tengo las preguntas que completamos hace algunos minutos para que ustedes las practiquen. No sé si le querían tomar fotito a esto. Ya. Yeah. Yeah. Ok, ahora pues aquí están las preguntas completas. No sé si igual le quisieran tomar fotitos. Ok, so we're going to make a short speaking practice. Vamos a practicar estas preguntas para que sea como un speaking. Ok, vamos a hacer estas. Tengo 11 preguntas acá. Los voy a poner en grupo para que entre ustedes se las hagan las preguntas. Cualquiera de estas. So I can ask Gerardo. Gerardo, do you check your email at night? Every night. Okay, you check your email every night. Excellent. Emma, when do you study, Emma? When do you study? I study in the night. On Monday at Tuesday. From Monday to Thursday. Ah, okay, excellent. And then you can continue asking. Pueden tomar turnos y preguntarse. No importa si en orden o yo le pregunto, por ejemplo, a Araceli. Araceli le pregunta a Saraí. Saraí le pregunta a Dina. Y así pueden ir haciendo una cadenita para que sea dinámico, ¿verdad? Y pueden hacerlo okay. En cualquier orden. So I'm going to create the groups one more time. Voy a crear los grupos otra vez para que... So you can practice. Remember to click join or unirse so you can practice speaking with your classmates. Ask and answer the questions. Day? Perdón, ¿me repites la pregunta? Do you get up early on weekend day? At night on at night on weekends. At night. Garate levantarse. Sí. Ah, okay, permíteme. Ah, okay. At six on weekends. Repeat, please. At six on weekends. Okay, thank you. Okay. What day do you go home on Friday, Bruno? Repeat. What time do you go home on Friday? Oh, okay. Ahí. Dando luego a Gerardo Barrera y después por último voy yo. Ah, vaya. Entonces, ¿a quién le pregunto? What time do you... A Fernando. Ok, Fernando. What time sí. Do you go home on Fridays?
Este, solo una pregunta, este, ahí se refería a la hora o solo se puede contestar. Como W question tiene que ser este, I go home at night, no sé. Tiene que haber un complemento, Fernando, porque es una what, una wish question. Ah, okay. Una W. Entonces. ¿Qué día, verdad? Ok. Monday at Wednesday. No sé si alguien más, Diana o Emma. I study at weekend. Diana. I study on weekend, porque estudiamos todas las. Si quieres, se la contesto yo. Ok. Sí, sí que conteste Mónica. Ok. Dice que te levantes temprano. Yes, get up at. Se puede decir que. Sit. I am. No sé si estará ya bien. At six o'clock. At 6 o'clock. At six o'clock. Thank you. Okay. A ver si quieres me preguntas tú, Mónica. Okay. Voy a verles. Ahorita, does your mother cook every day? No digo cómo. Does your mother cook every day? My mother cook only Sunday. On Sunday. Only on Sunday. Okay. No sé si está bien así, teacher. Yes, it's okay. Okay. Te pregunto a ti, Estela. Okay. When do you study? I study okay, I can see that most of you are back again. We are missing just a couple. Solo faltan un par. Ya vamos a seguir. Okay, so before we finish, and this is pretty much the last one.
Okay, we're going to continue with this. Vamos a hacer este ejercicio. Es el de la plataforma que a algunos les dio problemita. Ahora que ya sabemos en qué orden deben de ir las preguntas, vamos a hacer el primero. It says, unscramble the questions to complete the conversation and write the questions in the blanks. So tenemos que leer acá y hacer la pregunta acá, in the blanks it says, right? Yes. Like this is this one. Sería en el espacio de abajo, ¿verdad? So, ¿cómo iría aquí la, el orden? Do you? No. What time? What time do you what time? Eat lunch? Like this. What time do you eat lunch? Eat lunch. Okay. And this one? Does this class? Okay, primero el auxiliar does, porque does? No veo ni una WH word, ¿verdad? Entonces does. Does this, this class? This class. Start. At 8 o'clock. Does this class start at 8 o'clock? Okay. And the last one, I think it's this one, la última. Ah, no, son dos más. Okay, it says study English, you. Okay, when do you study English? When do you study English? Like this. When do you study English? Okay. And the last one, it says, on weekend, you and your friend do play sports. Do you and your friends? Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? On weekends. Vamos a ver. Okay, they are correct. So you see, en este caso, yo no le puse question mark al final. A algunos les dio problema porque le estaban poniendo signo de interrogación. Y a veces, vaya, si yo le pongo el signo ahí y lo envío, veamos qué pasa. Enviando. Todas me salieron mal a mí, teacher, quizás porque el signo. Ajá, como aquí ya tiene el signo, entonces quizás hay que asumir que aquí no lo lleva ya, ¿verdad? Porque yo no se los puse. Pero no se lo tomó. No se lo puse y me salen buenas. Algunos le estaban poniendo el signo y se las tomaba malo. Otra cosa que pueden hacer, si ya le puso el signo y se la tomó bien, es súper. Y si le pone el signo, quíteselo. Y si no, trate de refrescar la página. Hagan refresh para que a veces eso pasa, que cuando ya llevamos mucho tiempo trabajando en la plataforma, se distorsiona y ya no agarra las respuestas y las toma malas. Okay. Pero pues esto es el ejercicio de acá. Y con eso finalizamos la sección 1.10. Con los que quieran que les mande la presentación, lo voy a hacer más nochecito. Solo escríbanme a mi WhatsApp y yo se las mando para que tengan lo de estas tres clases. Seguimos el lunes con un repaso de esta sección y a empezar la sección 2. Okay. 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 Have a nice weekend. See you on Monday. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Good night. Happy weekend. Have a nice weekend.